You're a very young man going in against a very experienced fighter, but you're both undefeated. What are you going to be able to do against Floyd that the first 44 haven't been able to do? Sí, los otros 44 realmente no me llegaban ni a los huevos, y yo este güey ya lo estudié bastante. Y este güey, de veras güey, la neta, cambia tu pinche equipo a el track team, porque vas a andar corriendo. Tú no eres money team, nosotros somos feria team, güey. Y cuando ganamos vamos a hacer llover en todos los pinches clubes de Guadalajara. Y tú tráemelo, güey. El que se me tope, ponlos en línea y me los sueno todos. Más bien, Floyd Mayweather, si estás viendo esto, güey, te voy a fracturar el hocico. You're 1 week out from the fight now. How are your preparations? Me falta una semana y para prepararme, yo y mi equipo tenemos una junta a las 5 de la mañana. Y luego corro como 5 o 6 millas. Me chingo con Flays, hago mis push-up, mis sit-up y chingo de pull-up, todo ese pedo, y los hago todos. Y you have said September 14th will be an unforgettable day. In what way do you mean that? Van a ver en Las Vegas, donde la pinche madriza este güey que va a andar corre y corre el pinche track team. Y voy a México, cabrones, y cuando gano los invito todos para mi casa, voy a ver chingo de menudo. Mi mamá va a hacer unos sopes. Te vas a decir, a la madre, estas pinches tortas ahogadas, vas a ver. Va a haber chingo de tortas ahogadas. Oh, y también va a haber comida. Are you ready? Realmente me siento muy bien y orgulloso de esta oportunidad, y no voy a fracasar. Y Floyd Mayweather, vas a ver, güey, te van a dar una pinche madriza. Te vas a desnucar, güey. Una vez en un bar desnuquea a dos cabrones, güey, al mismo tiempo. ¡Sas! Para prepararme, hago chingo de cosas, güey. Hago mis push-ups. Okay, I'll pick it back up. Hago lo normal, lo básico. Corro 5 millas en la mañana tempranito. Me chingo un conflace. Okay, man, stop laughing. At least we know it's funny. All right.